Y bueno, desde que volvieron otra vez al fútbol de los días sábado o domingo a veces, o domingo y a veces sábado, le volvieron a dar la alegría y el bochinche que escuchamos Sí, desde señor, nuestra casa, ¿no? Despiertan el barrio. Despiertan realmente el barrio. Realmente, despiertan el barrio. Y bueno, y en este caso, por primera vez llega la gente del fútbol senior, ya que nos visitaron el fútbol femenino, nos han visitado los chicos de la Seguro, reserva, sí, me acuerdo. ¿eh? Y el fútbol senior es la primera vez en este año que viene, ¿no? En otros años sí han venido. Así que bueno, para nosotros un placer. Primero arrancando allá por el lado de Fufo, que está tomando mate, así nos lo dejamos tomar mate tranquilo. ¿Cómo anda, Fufo? Bien, salí, bien, contento. Bien. ¿Por qué contento? ¿Hincha de qué equipo es? Yo, de Boca. ¿Y anda contento? ¿Qué le va a hacer? ¿Deportivo empate? Sí. ¿Deportivo empate? Boca y River venimos empatando tupido. Andamos Nosotros andamos contentos por el senior, Mario. El senior Mario por Boca. El segundo. Bueno, ¿me presenta a los muchachos? Bueno, qué sé yo. ¿Quién es el que Acá, está al lado tuyo? El señor Atilio Ferreira. Ajá. Famoso Pini. Buen jugador de fútbol. Tim Báez y Gonzalo Jiménez. ¡Oh! ¿Los conocés? Sí, no sé, ¿De dónde lo toda la conocés? vida. Sí. Hemos jugado por todos lados con los muchachos. Hemos jugado todo. ¿Y ahora qué están haciendo? Nada, ¿Están vamos a jugando ver, fútbol? vamos a ver. Vamos a ver nomás. ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo bien. ¿Eh? Volvimos al rodeo, Sí, hacía bastante que no jugaba al fútbol. Al fútbol. ¿Eh? Con el tiro, en este Con el caso. tiro. Con los muchachos del senior. Contentos, estamos en semifinales. Llegaron a la semi, a la semi. Empatamos el domingo. ¿Contra quién le tocó? Se queda. Oh, contra el Potro. Sí, pero no, el Potro no está en el senior. Está en primera y Ah, no, segunda tenés razón. No, perdón, técnico. perdón, me equivoqué. Es técnico de primera y segunda. Primera y segunda. Agarre, Juancho. Ojo, no se me va a No, volcar. no, sí. Amigo Tim, ¿cómo anda usted? Bien, bien, Usted José. siempre mezclado con el fútbol, ¿no? Y Tratando. si es del tiro, ni hablemos. Sí, siempre con el tiro. Tratando de tirar para adelante esto que está complicado con la edad, con las lesiones. Pero bueno, se trata de llevar adelante. Como dijo Gonzalo, estábamos en una semifinal. La semifinal de ida empatamos 0-0. Esperamos el domingo a jugar la otra semifinal y a ver qué pasa. ¿Dónde la juega? Me parece, no quiero decir seguro, pero me parece que en Coronel Domínguez la sede. Así es. ¿Qué tal la cancha de Coronel Domínguez? Y la de Domínguez he ido otros años, yo he estado siempre linda. Esta de Cabral estaba aceptable. Por ahí el invierno no ayuda a que las calles estén No, lindas. mucha helada. Pero demasiado aceptable. Claro. ¿Ustedes sí fueron a la de Domínguez este año? No, no, yo no la ¿Pini? conozco. ¿Pini? No, este año no. No, 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 porque ¿Ellos Domínguez. tienen senior? No tienen Sí, senior. pero Domínguez tenía el problema que siempre jugaban. ¿En Uranga? El otro senior que tienen ellos juegan en la Liga del Sur. Y por ahí jugaban ahí, entonces cuando nos tocaba ir a jugar allá, ellos se dieron la localía y vinieron a jugar acá. Ah, quiere decir que no fueron nunca, parece. No. Y ahora tendrían que ir allá, pero para jugar contra Cepeda. Cepeda. Contra Cepeda. Ah, mira. ¿Cuál es el fuerte de Cepeda? Todo, completito. ¿Es Nosotros completito, Sí, completito. Estamos muy diezmados, llegamos muy al ¡Epa! límite, sí, tenemos muchos lesionados. ¿Qué pasó? Y acá estamos casi todos ¿Quién los lesionados. prepara físicamente? ¿Quién es el que No, está José, fallando? no, José, pero no es físicamente, No. Los años. Mucha edad encima. Y pero los otros también tienen más o menos la misma edad. No, tiene No, gente más joven. Más sí. joven. Venimos de estar parados mucho ¿Y tiempo, hasta cuándo pero el tope vamos. del senior? ¿Qué edad tiene que tener? No, tope para No, arriba mínimo no de 38. Bueno, mínimo 38. Por eso es lo que te quería. Mínimo 38 y 38, máximo 38 para arriba. Sí. Hasta que le dé el cuerpo. Juancho, podemos los ustedes y yo. 94. No hay problema, no hay problema. Y hacen la diferencia, está Puchito Orey que juega para Cepeda. Ah, sí. Pero un 0 a 0. Sí. ¿Cómo se consiguió ese 0 a 0? Primero y principal, ¿cómo se consiguió la clasificación, no? ¿Cómo fue? La clasificación nosotros la logramos por haber salido segundo en la fase regular. Que iban primero, Sí. mucho tiempo primero. Primero Cabral, segundo nosotros, los dos derechos a semifinal. Y después definieron Cepeda, Domínguez, Vanguardia Claro, y se cruzaron eso. Claro, esos se cruzaron para llegar. Vanguardia Gelly, tuve la oportunidad de. Porque jugaron acá. Acá y Cepeda. Cepeda jugó con Gelly.
Se pega Domínguez con Vanguardia. Ajá. Bien la Vanguardia, ¿eh? Sí. Bien la Vanguardia, le empató al puntero ayer también 0-0. Y sí, mejoró, mejoró. El visitante empató la Vanguardia. La cancha vertebral. Sí. Y nosotros le jugamos bien a la Vanguardia, ¿sí? Nosotros, perdón, vos jugaste en la Vanguardia, sí. Ese partido sí, hasta ahí. Ahí, hasta ahí. Ese partido sí. Y a partir de ahí no jugaste más. No jugué más de ahí. ¿Qué te pasó? Me agarré acá arriba. ¿Y ahora? Y ahora ya estoy para. ¿Sí? Para volver. ¿Estamos? Se murió Doña Pistones, si no lo arreglaba. Me curó la Pistones. Bueno, la, por ejemplo, los centrales, nosotros tenemos los dos lesionados. Fufo y está expulsado Titán Marín. Polito. Sí, sí, sí. Yo ubico al padre. Claro, esos eran los centrales. Jugaba de 2 él y de 6 el otro chico, o al revés, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no tenemos los centrales, así que tenemos que improvisar. Por eso te digo que estamos diezmados. Después él está lesionado, que es el 9, no jugó. Uh-huh. Tuvimos que jugar Marcelo Barreto y yo arriba, que se rema como se puede. El Pini llega al límite, tuvo que entrar en el segundo de tiempo. De la amarilla. No, le físicamente. Por los años. Pini, yo a lo Junta. Primer partido que pude ver, duraste. Sí. Hiciste 2-3 jugadas, duraste 10 minutos y saliste minutos. Con un tirón. Sí. Viste 6 minutos, lo tenés. Y era muy. ¿Qué pasó ahí? Fue un tirón, autor, o sea. Que después se fue agravando. Pero bueno, ahora estamos... ¿Mejor? ¿Jugaste este domingo? Un rato, sí. Un ratito jugamos. Está bien. Pero bueno. ¿Y qué posibilidad tenemos del...? ¿Cuándo juegan? ¿El domingo? El domingo. Anuncia un buen tiempo, 20 sí, grados. Sí, viste sí. Que también tiene que ver el frío. Sí, con... el frío también juega mucho. El domingo, por ejemplo, también había mucho viento mucho en el horario bien. Del partido. Ah, claro. Y por ahí te complica, pica la pelota, se va, ¿entendés? Sí. No tenemos la velocidad de antes. Sí, no. Se complican muchas cosas, pero bueno, como vos dijiste, pero vos no practicas con los galgos que tenés. Esos sí. Galgos te tienen. La moto lo llevo ahora. Ah, ahora corriendo. Ahora cambia la moto. Claro. Cambia mucho, digamos, de haber jugado muchos años en primera. Y te encontrás con esto, o sea, la mente te da, pero las piernas. Ya no te responde. No. Le pasaba mal a uno. Uno se para, ¿no? Yo no jugaba más, por ejemplo. Él, no sé. No, yo no jugaba más. Estuve 10 años sin. 12 años. No, que la mayoría sin jugar. Que lo que hicimos jugaba. Mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando vos ibas que dirigía. Vos estabas dirigiendo. Claro. Me acuerdo cuando iba allá a la radio. Claro. Así sí. Que, bueno, ¿y qué les parece? ¿Van a recomponer algo el equipo? ¿Le da lugar de aquí hasta el domingo? ¿Cuándo van a hacer las prácticas? Y arrancamos mañana es práctica y jueves. ¿Hoy descanso? Sí, hoy sí. Hoy descanso, aceite verde. Están todos la farmacia hoy. No, yo personalmente en particular me siento un poquito mejor. O sea, yo estaba, digamos, del 1 al 10 estaba en un 1. Ahora estoy en un 4. Mejoró. No eximimos, no llegamos al 6, el 7. Podemos llegar al 2. Con las ganas, sí. Ah, con ganas, sí. El tema es que yo tengo el defecto mío que no me gusta perder. ¿A quién le gusta perder? Sí, no, pero viste, sí. Por ahí hay. Yo, eso, digamos. Yo no jugaba, no me gustaba perder. Chicos, pero realmente una campaña bárbara porque. Sí, seguro. Llegar, es más, ustedes fueron. ¿Les hizo bien no tener que dirimir con otro equipo para entrar en esta etapa? ¿Hubieran preferido eso o están contentos con haber el parate y jugar ya en esta instancia? En esta instancia? Sí. Hubiese sido lindo jugar, por lo menos para mí. ¿Viste? Sí. Claro, hay jugadores, por ejemplo, a él le hubiera asentado bien seguir participando y poniéndose mejor. A nosotros nos hizo bien el parate por el tema de las lesiones, a los más grandes, ¿entendés? Pero es lindo terminar ahí arriba y tener que esperar que el otro defina. Sí, por ahí, después de 15 días. 15 días estuvieron. Claro. Pero sí, seguían practicando, excepto los que... Sí, menos los lesionados, pero... Los lesionados. Ustedes cuando lo que más hacen es fútbol, no
mucha y actividad. Sí, no, no se puede, no, digamos, se puede actividad física, no. A ver, no. Mucho no. Fútbol. Mejor. Digamos, ellos por ahí. No, nosotros algunos también vamos con el primer y segundo y hacemos físico. Se mezcla un poco. Claro. Marta hacemos físico. Por claro, ejemplo, sí, los más jóvenes, Marcelo Ramírez, Gonzalo, Coronel, Marín, ellos van a practicar con primera y segunda. Por ahí les da el físico para eso. Claro, por eso. Nosotros claro, imposible, los vemos pasar los chicos. Claro, chao, que hasta luego. Y bueno, y ¿cómo fue el planteo del partido de esta? ¿Tuvieron oportunidad de algún gol? De... Sí, inclusive me parece que merecíamos ganar. Sí, viste, siempre mi corazoncito dice que está para uno. Mirá que bien. Pero en el primer tiempo, todo el primer tiempo en contraviento y tal vez fuimos mejores nosotros que ellos. Sí, seguro. Sí, ¿el 9 cómo anduvo? El 9 es él. No, yo tuve que agarrar. No, pero hubo otro 9. Jugamos sin 9, José. Ah, acá el amigo Pablo. El amigo 9. Ya se había hablado entre semana en la práctica que íbamos en busca de otra cosa. ¿A los colibrí o no tanto? No, no. Planteamos ir a buscar un empate y salió un empate, pero merecíamos más. Sí. Después cuando entró Atilio, Elías Benítez. Elías Benítez. Ah, también. Sí. Imagínate la cantidad de años que tenemos en el equipo, José. Claro, sí. Eso me parece que Elías Benítez, no sé si no jugaba hace 25 años atrás con el Independiente, entró claro, en primera. Me parece. Claro. Sí. Me parece que jugaba. Sí, jugaba, o sea, al medio. Sí, me acuerdo cuando. Por eso una vez lo marcó al popular Pichino. Sí. Me acuerdo de eso. Al famoso. Nosotros tenemos mucha edad. Vos jugaste un montón. Sí, yo físicamente por ahí no estamos bien, pero la esencia de ganar y de ir para adelante nuestra la no se compara con nada. Siempre. La gente que nos acompaña, José, vos sí, viste cómo es Independiente. Es eso. Ahora, ¿qué llegada tiene Independiente? Yo me doy cuenta por el movimiento. Por el ruido que yo escucho de mi casa, es un movimiento hermoso. Se llena de gente, ¿no es cierto? Y ojalá que podamos gritar en la final. ¿Cómo gritan los goles? Estamos a un pasito de la final. En reserva y en... Sí. Señor. Ahora, ¿cuándo es el domingo? El domingo se va a reventar. ¿La reserva también? La reserva creo que es el sábado. Acá. Sí. Se va a llenar de gente, invitamos a todo el pueblo a ir a ver la reserva. Uy, son qué todos lindo. Chicos del pueblo, del barrio, todos chicos que por ahí no tienen posibilidad de ir a otro club y están jugando en nuestro querido Independiente. Uh-huh. Invitamos a la gente del barrio y de todo el pueblo, ¿no es cierto, José? Sí, pero por favor, y ahí vamos a estar con las cámaras. Te esperamos. Cada vez que juegan acá y podemos, normalmente si es sábado, de cajón, el domingo por ahí. Pero si grita mucho el hinchado, fíjate, tenés que ir para el otro lado. No, me encanta, es lo más lindo. No, me dicen, por favor, no pase eso. No, de pulmones también, porque yo lo escucho en mi casa. No. De pulmones van al pelo. No, pero aparte, veo hasta con los chicos conocidos de otro pueblo, como la hinchada carga a esos pibes y esos pibes devuelven a la hinchada. El fútbol se vive un momento muy lindo. Sí. Muy lindo y le han devuelto eso. Es lamentable que en primera no se pueda vivir de esa manera, como se vive acá. Claro. La hinchada de los dos lados. Porque ustedes ven que en primera es una por feo. Sí. Juancho, tire la mano. Los lindos del fútbol, el folclore, toda la gritería. Sí, el va y viene. Las banderas, los bombos, el ruido. Claro, el folclore. Bueno, ¿a quiénes agradecemos haber llegado hasta aquí? ¿Hay a gente que hay que agradecer? ¿El DT quién es? El DT es Ramón Alberto Leiva. Ajá. ¿Más conocido por él? El Toro. ¡Ah! Joder, hay un Toro menos en la Pampa, como uno dice. Y Juan y Bersini. Ajá. Una mano grandísima en todo. Bueno, el Juan y está con las mujeres, con todo. La reserva, con todo, es fuera de serie. Ariel Cartavio, que nos ha ido ayudando, que es el técnico de primera y de segunda. Es el único problema que tiene, que ronca mucho. Vecino, sí. Y aparte ronca mucho, sí. Se escucha roncar, sí. Bueno, después hay mucha gente, José Boite, que nos ayudan mucho. Gustavo Ruiz, que hace la parte física. Sí. Que también nos ha ayudado muchísimo. Ha venido aquí. Hay mucha gente. Juan Merlo, que nos acompaña a todos lados. Pueda ir, se rebusca como sea. ¿Les cobra el agua o no? No, nada. Y ya mucha gente, la gente que... Ya te digo, la gente, José... El apoyo incondicional. Ganen o pierdan. Sí. Vos fíjate, las chicas por ahí
Claro. Y en un primer año que entran, por ahí no pudieron van y aliento, ganar. Van aliento, y van no, aparte. Y lo siguen. Y sí, una emoción bárbara. Cada vez que la hemos invitado han venido hasta aquí. Sí, bueno. Muy bueno. Chicos, la mayor de la suerte. Pienso si Dios quiere acompañarlo. Gracias por venir. No, y bueno, y vamos a seguir compartiendo seguramente con ustedes esto que es tan lindo que es el fútbol, ¿no? Para hablar un poquito, es lindo. Hace 40 años que sé que juega al fútbol. Que juega al fútbol. Me acuerdo, yo tenía. ¿Cuánto años tenía? Yo tenía 14 años cuando me hiciste ahí. Cuando te hice la primera nota. Sí. Mirá vos. En primero, sí, jugaba en primero. No, muy bien, el Rega. Vení, Rega, vení. Vos sabés que me acuerdo que me preguntaste. Hasta la pregunta, muy bien. Porque con el Oveja Cavalotti me acuerdo que me decía, se reía porque me dice. ¿A quién se lo dedica? Y yo la verdad que. A nadie. Y no sé, ¿a quién? Digo. A mi mamá, a mi papá, nada que ver. Había uno que dijo, estamos en Radio Rivadavia, ¿cuál era, José? El Quinca. El Quinca. Queridos amigos de Radio Rivadavia. Bueno, esa vez sí, cerré los ojos contra Vigan, que el arquero de ellos, cerré los ojos y patié, íbamos uno a uno, patié, adentro. No sé cómo, adentro. Cerré los ojos y entré en el ángulo, que el arquero vino y me saludó, o sea, 14 años. Ahí ya está. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos con la tanda.